Hey guys, good evening and welcome to the class. Thank you very much for joining. And I can see some of you are already in, so thank you so much for being here. And well, just let me open up the attendance and we're going to begin specifically with that, okay? Oh, and also, by the way, if you have questions related to the platform, preguntas, ¿verdad? Ejercicios específicos, recuerden que lo anotan, ¿verdad? Y los traen a la clase para que los podamos desarrollar acá. Así que si hay ejercicios, pues preferiría preguntar desde ya para que no nos agarre al final, ¿verdad? Y no podamos revisarlos, ¿verdad? Give me one second. It is still loading, guys. One moment. Okay. I have the attendance, but it's still loading, okay? For some reason, when we start the session or the conference, it goes away. Creo que hay alguien que tiene el micrófono activado y se escucha bien fuerte el ruido. Recuerden tenerlo desactivado para no afectar el ruido. Okay, so today is Monday the 12th, so we're going to begin here. So Alba Colombina Saavedra España. Alba Colombina. Not here. Albert Franklin Segura Ruiz. Present. Thank you. Andrea Berenice Renderos Cruz. Present. Thank you. Andrea Magdalena Marroquín Garay. Not here. Ángela Mariela Patriz Bonilla. Not here. Angie Abigail Aguilar Díaz. Thank you. Ana Grisel Marroquín Flores. Present. Thank you. Brenda María Meléndez. Present teacher. Thank you. Carlos Ernesto Avelar Portales. Present. Thank you. Carmen Elena Hernández García. Present. Thank you. Cecia Raquel Cruz González. Present. Thank you. Cristela Ivania Chávez Gutiérrez. Present. Thank you. Present. Thank you. Dagna Lizeth Rocha Carvajal. Dagna. Not here. Daniela Stephanie Loarca Mata. Present. Thank you. Edgar David Arita Flores. Present. Thank you. Elizabeth Raquel Rivera Sandoval. Present. Thank you. Eric Javier Martinez Beltrán. Present. Thank you. Ever Samuel Acosta Amaya. Ever Samuel. Not here. Fátima Guadalupe Soto Hernández. Present. Thank you. Fátima Lizeth Pérez Cristales. Not here. Félix Rodolfo Moncada Maldonado. Félix Rodolfo. Not here. Félix Rodolfo Moncada Rocha. Not here. Flor María García Bonilla. Flor María. Present. Thank you. Helen Esther Present. López Alfaro. Helen Esther. Helen, not here. Present. Helen Gladys Grijalva Martínez. Iván Javier Pineda Aguirre. Present. Iván Javier. Iván Javier Pineda Aguirre. Helen Esther, present. Perdón, ¿quién habló? Pregunta. Helen Esther. Helen Esther, sí, ya se lo había agregado. Ajá. Yvette Lizeth Figueroa de Calles. Present. Thank you. Ivonne Patricia Ramírez Hernández. Not here. Jairo Alexander Rosales Hernández. Jairo Alexander. Y Jenny Marisol Pérez Sánchez. Not here. Ivonne Patricia. Present. Thank you. Ahí está.
Ok, thank you very much. Y luego pues vemos en la segunda ronda cuando si hay alguien que no se conectó a ti. Ok, guys, so we're going to start. Just let me go ahead and share the presentation with you. Pero igual, antes de compartirla, pregunto, ¿hay alguien que tenga preguntas específicas de la plataforma? ¿Algún ejercicio con el que usted haya tenido problemas o diga, teacher, aquí pues me fue mal? ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces, si hay algún ejercicio así, lo pueden compartir en este momento y lo podemos revisar en vivo, ¿verdad? Así pues dejamos resuelta la duda. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? ¿No one? Teacher. Dígame. Los ejercicios de la plataforma de aprendizaje, esos son los que se tienen que hacer, ¿verdad? Correcto. Recuerde que ese es el requisito, ¿verdad? Para que usted pueda moverse también al segundo nivel, el haber alcanzado el 80% de nota dentro de la plataforma, ¿verdad? Al alcanzar el 80%, entonces usted, antes, ¿verdad?, de finalizar el curso, usted está asegurándose de que por decirlo así, su cupo o su beca, pues va a ser guardado para el siguiente módulo, ¿ok? Y sí. Ok, gracias. Bueno, la orden. Quiero preguntar, ¿quiénes ya terminaron las secciones 1, 2 y 3? Bueno, permítame que voy a compartir pantalla y no lo veo ahorita. Give me one second. Ok, very good. So, ¿quiénes ya terminaron las secciones 1, 2 y 3? Levanten la manita ahí en la aplicación, por favor. Solo tengo a Ivonne, Carlos, muy bien. ¿Quién más? Permítame que todo está levantando la manita, no sé quién está hablando ahorita, voy. Carlos. Ah, dígame, Carlos, dígame, ajá. En la sección 3. Casi no se le escucha, se escucha bien lejos. En los ejercicios de la sección 3. Ajá. Los últimos de los de estar complementando, en el C, el último no logro completarlo, no encuentro la respuesta en ese. Ok, me dijo que es en la última. ¿Me puede dar el número, por favor? Si gusta, ingrese ahorita y usted me dice, teacher, es el número tal, ¿verdad? Y así este lo buscamos. Es la sección 3, sección pero 3. Los últimos que son A, B, C, D, y hasta H. Ese es el midterm exam. Ese es el midterm exam. Sí, entonces vamos a ver eso rapidito, aunque el día miércoles es el que se dedica completamente al midterm exam. Ok, pero si usted tiene esa duda ahorita, pues lo vamos a ver ya. ¿Qué letra es, perdón? El C. Ok. Give me one second. It's loading, ok. I will let you know. How many students are we right now? 24. Okay. Okay, letter C, it says, complete the conversation. Part one, fill in the blanks with the correct form of verb be. Okay, sí, de hecho, pues, con esta atendí una duda en la clase anterior, okay? Well, it depends, depende, en este caso, Carlos, porque... Bueno, si quiere, hagámoslo juntos y ustedes me dicen en dónde pues está el error. The only thing is that, aquí van a aparecer otras respuestas porque como tengo varios niveles, entonces aparecen respuestas de otros ejercicios. Dice, excuse me, ¿qué tendríamos que incluir acá? ¿Qué va acá? Excuse me. Are. Ok, are. En este caso, are. Okay, are you Miss Brown? Okay, and then no. I'm not.
No, I'm no. not. No, I'm not. Okay. And then in letter B, it says blah, blah, blah over there. My name is Nicole Parker. So. Is. Pero quién? Is. Is. Repeat it. Over there. My okay. name is Nicole Parker. Okay, so she. She's over there. Aquí iniciamos con mayúscula porque nosotros estamos iniciando la oración. Acá, porque I, el pronombre, ¿verdad? Lo utilizamos siempre con mayúscula. Y acá, ¿verdad? Are, en minúsculas, porque estamos continuando la misma oración ahí. Entonces luego dice, oh, I'm sorry. Well, and then, what do we include here? In this is my problem. Ok, ¿cuál es la frase que nosotros decimos? Estamos acostumbrados. Ah, muy bien, repita. It's nice to meet you. Muy bien. It's nice to meet you, right? Nice to meet you too. Le dice. Vamos a ver si están correctas. Y están correctas, ok. Yo lo he puesto y no me sale. Entonces, tiene que ser en mayúscula número uno. Algo que le voy a repetir, perdón, que se los enumero nuevamente. Número uno, tiene que haber una mayúscula si nosotros estamos iniciando la oración. Número dos, si ya es en medio de la oración donde vamos a incluir esa respuesta, entonces va en minúsculas, porque no es necesario agregar una mayúscula. Número tres, a veces requieren punto, a veces no. Hay que poner atención si nos pide un punto o no. En este caso no lo pide, pero hay unas oraciones en las que no viene incluido el punto y tenemos que incluirlo nosotros. Lo siguiente es, si usted está utilizando el apóstrofe incorrecto, no se los va a tomar. Hay dos apóstrofes, uno que es vertical, recto, que es el que acabamos de utilizar en esas oraciones, y hay uno que es como acostadito hacia la derecha, ¿verdad? Entonces ese no es el apóstrofe que nosotros necesitamos. El que necesitamos es el que es recto. Si no, de lo contrario, se lo va a tomar como incorrecto. Y no es que la plataforma sea caprichosa, sino que está diseñada de tal forma que cumplamos los signos correctamente, ¿verdad? Apliquemos los signos de puntuación y todo eso. Entonces, teacher, ¿y cómo utilizamos este que utilizó usted? Porque si es ahí sí se me complica a mí un poco. Perdón, no le comprendí la pregunta. O sea, para utilizar el apóstrofe correcto. Permítanme, solo ahí está. El apóstrofe correcto, sí, ahí tendría que verificarlo. No sabría cómo explicarle porque en los teclados, este teclado es en inglés. Depende si su teclado está en inglés o en español. Yo hasta ya hasta estas alturas me vine a enterar que hay teclados en inglés y en español. Entonces el mío, ese teclado es en inglés, entonces la que yo tengo es recta. No sé si su teclado está en español y hay una que está como señalando más hacia la derecha. Entonces ahí nada más que usted revise. Yo lo que hacía cuando de repente me tocaba trabajar en una computadora que no es mía, lo primero que hacía es abrir un bloc de notas y probar cuál era. Entonces empezaba con todos los símbolos, ¿verdad? A ver cuáles son. Ah, va, ya sé cuáles son. Primero los identificaba y después usaba el teclado. Entonces puede usted ahí digitarlos y ahí le va a decir cuál es la que va recto o la que va así. Entonces no sabría decirle específicamente en su teclado porque hay unos que son distintos. Entonces abra un bloc de notas o en un archivo de Word y empiece usted a ver cuál es la que en realidad necesita. Y pruébela dentro de la plataforma a ver si le funciona. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Sí, sí. Dígame. Casi no se le escucha, perdón. ¿Me escucha? Sí, hoy sí. Ajá. Bueno, estaba viendo que completé la sección 3, pero yo ya llegué al mid-term exam. Pero no sé si lo puedo hacer ya o hasta después. No, no, sí, claro que sí. Claro que sí, usted lo puede finalizar. El día miércoles es la última clase de la semana 2. Se dedica exclusivamente solamente a ver los temas que vienen en el midterm exam. Entonces, ese día es el que se deja para ese tipo de preguntas. Pero en el caso de Carlos, pues él tenía la pregunta hoy
y se la contestamos, no hay ningún problema. Ya el miércoles haremos un repaso de las demás. Pero sí, usted puede avanzar todo lo que quiera. Y si usted tiene una pregunta de algo que está mucho más adelante, igual siempre yo la contesto, porque pues ya la persona que vaya a llegar a ese ejercicio ya no va a tener que tener esa duda, porque ya la habríamos aclarado. ¿Ok? Solamente quiero saber si las personas que han levantado la mano tienen preguntas, porque veo a Ivonne, Fátima, Dagna y Helen. Yo tengo una pregunta, teacher. Fíjese que yo he completado la sección 1 y 2, pero la sección 3 no la he completado porque me está dando problemas en la plataforma. La respuesta no me la guarda y me dice que no puede ser guardada la respuesta, y de repente me aparece dos veces en el foro. Entonces, he tenido bastante problema para poder completar la sección 3. Sí, en ese caso. Por eso que... En ese caso, perdón que interrumpa, en ese caso, recuerde que cuando son cuestiones de la plataforma, debe de mandar los screenshots o las capturas de pantalla, y eso se remiten a los técnicos. Luego uno de ellos pues se va a estar comunicando con usted para que puedan solucionar el problema, pero sí es necesario que lo mande lo más pronto posible, porque eso le estaría retrasando a usted el desarrollo de la plataforma, especialmente porque ya el miércoles terminamos la sección 3 y el examen de medio curso. Entonces, si pueden, mándelos a lo más pueda para que nosotros le podamos ayudar con eso. Tendría que mandar entonces los screenshots, ¿verdad? Sí, vaya, del error. En este caso no les tomé yo screenshot. En este caso pues solo lo dejé ahí en la plataforma, pero después me volvió a cargar y me cargaba dos veces. Entonces me daba ese problema la plataforma. Pero hoy que ya sea así, voy a tratar de completar la sección 3 y si me da problemas lo voy a reportar entonces. Perfecto, no hay problema, nos avisa y ahí estamos pendientes, ¿ok? Gracias, teacher. Bueno, a usted. Dígame, Ivonne. Teacher, buenas noches. Fíjese que mi problema entonces ha sido el apóstrofe en muchos, y el otro es lo del uso de mayúsculas. Volveré a hacer ese que me ha dado problemas, pero creo que voy avanzando ahí. Excelente, gracias. Excelente, me alegra mucho, Ivonne, a la orden. Y sí, sí, chicos, hay que tener mucho cuidado, sino que a veces uno pierde ahí los minutos tratando de encontrarlo, y a veces es eso. Así que sí, me cuenta, Ivonne, cómo le va, ¿ok? Y veamos, Tagna, usted tiene una pregunta. Ok, thank you. You're welcome. Buenas noches, teacher. Buenas noches. Mi duda, las lecciones que están en plataforma, por ejemplo, dice que uno vea escucha el audio. Y luego hacer una conversación, y entonces eso es lo único que no he podido llenar en plataforma. Vaya, pero necesito que me regale el número de ejercicio, Dagna. Acuérdese que cuando tiene la pregunta, apunta el número de ejercicio y aquí yo lo busco. ¿Se acuerda usted cuál es o en qué sección está? La sección 2 y 3. ¿Sección 3? ¿Sección 3, me dijo? Sí. Ok. ¿Se recuerda el número en la sección 3? ¿O el 11? 3.11. Ah, 10.11. Ok, perdón que le pregunte, pero se le escucha bien cortado. Yo creo que soy yo y es usted. Las dos al mismo tiempo, creo yo. ¿Será este, Tacna? No, ese es de rellenar. El otro que solo sale un cuadrito al final y que hay que hacer una conversación. Vaya, si gusta, búsquelo y me lo dice, y cuando ya lo tenga, entonces yo aquí lo reviso para que comencemos con la clase, y usted busque el número ahorita y luego me lo da, ¿ok? Me avisa cuando lo tenga. Búsquelo ahorita, Dagna. Sí. Bye. Okay, chicos, so I'm going to start with the class. En todo lo que Dagna busca el número, por eso es importante que los anoten por cualquier cosa, ¿verdad? Well, today is session 6, sesión 6, okay? So that means we're second week, and by Wednesday, we're going to be finishing section 3 and the midterm exam. Today is April the 12th. ¿Qué hicimos la semana pasada? Bueno, hicimos un review de prepositions, verbo to be, ¿verdad? Eso fue lo que hicimos, and today we're going to move on to section 3. Okay,
And the main thing or the main objective, right, for this lesson is the following. It says, in this class, you will listen to a conversation titled, Are You from Seoul? This conversation illustrates yes, no questions and WH questions, which we will learn in future lessons, okay? So what we are going to do is just a continuation, right, of the topic that we started last week. Okay, esa es la ventaja de las secciones muchas veces que tienen el mismo tema repetido, ¿verdad? En este caso, we have already studied positive, negative, and question form. Okay, los tres ya los vimos. But sometimes within the lessons or within the sections, ¿verdad? En las secciones, viene dividido como primero vamos a ver affirmative, luego vamos a ver negative, luego vamos a ver questions, etc. So, it is the case for this one, okay? Es el caso de este. ¿Por qué? Because we are going to review again the question form and the negative form of the verb be, okay? Now, we're going to talk a little bit about the topic. In this case, is where are you from? Where are you from, right? Where are you from? ¿De dónde eres? And here we have an exercise with the cities, right? The 10 largest cities in the world, but to be fair, right, to be fair, para ser justos. Let me do something here very quickly. I'm going to cut a little bit because actually this includes the answers. So here we have. Now let's go ahead and see, let's guess, okay? We have the 10 largest cities in the world. Cities that are very crowded, right? Ciudades, pero que están super llenas. And it is based on the population in the metropolitan area. So we got 10 cities. We got Tokyo, Mexico City, New York City, Seoul, Sao Paulo, Jakarta, Osaka, Delhi, Mumbai or Bombay, and Los Angeles. And then we got some countries. We got 2, 4, 6, 7 countries. And we're going to classify them according to the country that they are located right in. So number one, Tokyo. Where is Tokyo located? Where is Tokyo located? Located in Japan. Okay, very good. In this case, Tokyo is located in Japan. Very good. What about Mexico City? Mexico City. In Mexico. In Mexico, right? Okay, New York City. The USA. Okay, is in the USA or the United States. Very good. Seoul. Where is Seoul? In Korea. Yes, it's in Korea. That is correct, right? It's in Korea. What about Sao Paulo? Brazil. Brazil. Very good. Okay, what about Jakarta? What about Jakarta? Any idea? In Indonesia. Ah, okay, very good. It's located in Indonesia, right? Indonesia. What about Osaka? Where India. Is? Are you sure? India? In Japan? Okay, it's located in Japan, correct, right? It's Osaka, right? It's located in Japan. And what about Delhi? Delhi. India. Okay, very good. It's located in India, right? It's a big city, very crowded, lots and lots of people there. And what about Mumbai or Bombay? India. It's located in India, right? That is correct. And Los Angeles? United States. Mm-hmm. Muy bien. The US, right? The United States, okay? So as you can see, we come from different countries. We come from different cultures. Not specifically our country, ¿verdad? But if you go to the United States, you will be able to see and meet people from all over the world, right? From different cultures. And that's kind of interesting too. For example, if you go to the United States, right, you might encounter or you might find people from Honduras, Guatemala, Mexico, South America, Portugal, right?
China, you know, any country, right? You are going to be able to find people there. In our country, en nuestro país, no hay tanta diversidad, ¿verdad? Porque pues es un país pequeño y pues cada quien se mantiene en su región, ¿verdad? Honduras, Nicaragua, Guatemala, etc. So we are a very small population, right? But in a country like the United States, that's a big country, you are going to find and meet people from all over the world, right? So the question, where are you from, answers to that, right? Responde a eso. Generalmente cuando nosotros pues contestamos, where are you from? Nos imaginamos que nos preguntan por el país. Sí, puede ser el país, por supuesto. Where are you from? I'm from El Salvador. Okay, pero también puedo decirlo sobre mi ciudad, right? Where are you from? Well, I'm from the capital. I'm from San Salvador, right? And, or very specific regions, okay? So, there is a conversation, right? And that comes along with this lesson, right? And the name of the conversation is, are you from Seoul, right? So it says listen and practice. As you can see here, it says, there's a picture and it says, welcome new students, right? Welcome new students. And as you can see, they're different. They're from different places too, right? And then we got here a conversation between Tim and Jessica, okay? And I'm going to read them first and then some of you will help me, right? So it says, are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. Oh, so is your first language Korean? Yes, it is. Okay, now I'm going to read it again. Lo leo otra vez, okay? Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Okay. Now, I would like to ask for some volunteers to read the conversation. Okay. Lo único que les voy a pedir es que reemplacen el nombre de Jessica por la persona con la que van a hacer la conversación. Okay. So, can I please have some volunteers to read the conversation? Dagna, thank you very much. Dagna, ¿encontró el número del ejercicio? Sí. Va, excelente. El 3. ¿Perdón? La 3 y la número 8. 3.8 dijo. Did you say 3.8? 3.8? Dagna? Yes. Okay, thank you very much. Okay, Dagna and Carmen Elena, me ayudan, por favor. So, Dagna, ayúdenme con Tim, y Elena, ayúdenme con Jessica, please. Okay. Are you from Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korean original. Oh, my mother is from Seoul. From Seoul? No, we're now from Seoul. We're from Daejeon. So your language is Korean? Yes, it. Yes, it is. Okay. Thank you very much, Carmen and Dagna. Okay. Creo que el problema también era que la conexión como que no está muy buena. Okay, so just don't forget, let me see, Korea,
you say Korea, and you say also, let me see, originally, right? Daejeon, okay, language, right? Then, very good. Okay, so Angela, había alguien más, pero creo que ya bajó la mano. So, Angela, is there someone? Oh, okay, Helen, Angela and Helen. So, Angela, can you please help me with Tim? And Helen, can you please help me with Jessica? Luego vamos con Yvonne, okay? Okay. Are you from California, Jessica? California. Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korea from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Beijing. So, is your first language Korea? Yes, it is. Okay, thank you very much, Angela and Helen. Okay, then don't forget, language. Y Korea es el país, pero Korean is the nationality, la nacionalidad, right? Korean. Okay, thank you. Then Elizabeth and Yvonne, please, can you help me? Elizabeth, please help me with Tim. Yvonne, please help me with Jessica. Are you from California, Jessica? Yvonne. ¿Cómo era? Ah, Yvonne. Are you from California? Yvonne. Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. Daejeon. So, which is your first language, Korean? Yes, it is. Excellent. Very good. Okay. Excellent. Now, just probably I was about to. Quería mandarles la pronunciación de esas dos ciudades, Daejeon y Seoul. Pero si usa mejor la voz después, no sé que me tome mucho tiempo. So I'm going to send you the pronunciation of those, okay? Pero de ahí por lo demás, todo lo han hecho muy bien. Thank you very much. But it's, there's something I would like to get from here, okay? And that is the questions, right, that we're going to get from here. So let's begin. The first question, okay? ¿Cuál es la primera pregunta que aparece en la conversación? Are you from? ¿Eres de California, Jessica? Oh, in English, okay. Muy bien. Are you? Give me one second. Are you from California? California. Dejémonos ahí. Are you from California? Okay. What's the second question that appears or that comes up from the conversation? Are you from Seoul? Are you from Seoul, right? Are you from Seoul? Very good. And the last question? Sí, mi amor. Guys, is, cuidado. Is your first... Cuidado con los micrófonos, chicos. Okay. Dígame. So, is your first language Korean? Muy bien, right? Is your first language Korean? Right? Let me see. Is your first language Korean? Muy bien. Okay, so those are the questions, right, that we can get from here. Vaya, ¿qué tipo de preguntas son esas, dijimos? What type of questions do we have here? Yes or no question. Very good. So yes, no question. These are yes, no questions, right? So yes,
No questions. Okay, very good. So one is the formula, or what are the elements that I need for my yes, no questions? What is the first element? Verb to be. Muy bien, verb be. Oops, verb be is my first element. Chico, cuidado con los micrófonos, por favor. Subject. Muy bien. Give me one second, solo voy a mover acá. Muy bien. So then I have my subject, right? Muy bien, en el primero pues tengo you, right? And in the third one, it's a little bit longer than that one, okay? Very good. So then I need my subject. Okay. Y luego, ¿qué tenemos? Complement. The complement. Okay, very good. The complement. I need my complement, right? I have a question. Very good. So I'm going to add it here. This is going to be the complement, right? Compliment. And what else? What else do I need at the end? I need the question mark. Question mark. Question mark. Muy bien. Okay. Entonces tenemos acá la información que necesito para poder hacer mis preguntas, right? Entonces, as you can see there, the very first thing that you have to do, incluso cuando estamos haciendo nuestros ejercicios en línea, es verificar que la información que yo estoy ingresando es correcta, que yo tengo todos los elementos necesarios dentro de esa oración, okay? Entonces, then, when it comes to that, tenemos algo que se llaman las answers, que son short answers. En este caso, are you from California, Jessica? Y ella responde, no, I am not. Vivo en California, pero no soy de ahí, ¿verdad? No, I am not. Are you from Seoul, right? And she says, no, no, I am not. Okay, no, I am not. Y la última, is your first language Korean? Yes, oops, yes, it is, right? Entonces, de acuerdo a la pregunta que me están haciendo, de esa forma es que yo voy a responder con una respuesta corta, okay? ¿Hay alguna pregunta, chicos? Questions? Don't forget to raise your hands. No hay manitas. Ok. Está claro el... Esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Solamente que viene pues siempre en la sección 3 también como un repaso. Is there any question? ¿Alguna pregunta? No. Ok. Very good. So let me clear all my drawings. Okay, and I'm going to move on. Now, como ya vimos, ¿verdad? ¿Cuál es la sección de las preguntas? Ahora vamos a ver rapidito lo que son las negative statements. Por supuesto, durante el ejercicio anterior, we were checking positive, negative, and question form. Ya las revisamos, pero igual, no está de más volver a verlas porque incluso están dentro de la sección 3. So the lesson objective for this lesson, it says in this class, you will learn how to form negative statements and yes, no questions with B. Okay? Entonces, ¿cómo vamos a resumir lo que acabamos de hablar? We're going to do it like this. Okay? Tenemos acá los negative statements. Para los negative statements, hay que recordar algo bien importante. Todo depende de la forma en la que usted quiera utilizarlos, ¿verdad? Por ejemplo, acá, voy a leerlos primero. Tengo, I'm not from New York. I am from El Salvador. But I'm not from New York. You're not late. ¿Verdad? No llegas tarde. You're not late. You're on time. Estás a tiempo. Okay. Vamos a ver. Volunteers to read. Voluntarios para leer las siguientes tres. Okay, Dagna, can you please read? ¿Verdad? Yo llegué hasta you're not late. Usted siga. Dagna? Yeah. Mm-hmm. I am not from New York. Mm-hmm. Así es. Voy a leer esta lista. Yo leí las dos primeras. Usted lea las siguientes tres. She's from Rusia.
It's okay. Not from Italy. It's not English. Okay. Now repeat. Repeat, pero ustedes solitos, okay? It's Russia. Russia. Mm-hmm. Italy. 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 English. English. Muy bien. Very good. Thank you very much, Tacna. Carlos, dígame, would you like to read the rest? We're not from Japan. Mm-hmm. You're not Italy. They're not in Mexico. Very good. Thank you very much. And it's early, right? Early. Early es temprano, right? Early es un adverbio. You're not early. Thank you very much, Carlos. Okay. Now, from the ones that we just read, de lo que acabamos de leer, as you can see, ahí va la fila, ¿verdad? First, we got the subject with the verb be. Luego la partícula not y luego el complemento, ¿verdad? Prácticamente subject, verb to be in negative and complement, lo que ya habíamos visto, ¿ok? Ahora bien, cuando yo estoy realizando mis oraciones de forma negativa, tengo tres opciones, ¿ok? ¿Por qué? Porque en este caso, pues, yo puedo decir, you are not late, you aren't late, ¿verdad? Entonces, esta de acá, yo la puedo contestar perfectamente así. Yo la puedo decir perfectamente así, you are not late, o puedo decir, you aren't, oops, you aren't late, ok, o puedo decir, you are not late, ok, entonces hay tres formas, ¿verdad? You're not, you aren't, and you're not late, ok, luego, she's not from Russia. O yo podría decir, she isn't from Russia, right? Or, she is not, oops, she's not from Russia. Entonces, depende de cómo usted lo quiera decir. Si usted quiere usar las contracciones completa, la que es aren't, o si va a usar la full form, o si solo va a abreviar el verbo to be. Y va a agregar la partícula not. Entonces, those are the two forms that you have, right? And you decide which one is the one that that you would like to use for that, okay? ¿Hay alguna pregunta? No questions. Okay, very good. Let me close this. Let me erase the board. Then, luego, cuando ya nos pasamos acá a las preguntas, ¿verdad? Tenemos lo que acabamos de ver hace un momento, right? Exactamente lo mismo. At the beginning, we have the verb be. Are you from California? Am I early? ¿Verdad? Cuando uno llega y no ve a nadie, viene temprano, right? Am I early? Is she from Brazil? Is he from Chile? Is it Korean? Are you from China? Are we late? Are they in Canada? Right? So as you can see, primero siempre, siempre, siempre el verbo to be acompañado del subject. Ese es el único switch. Es el único momento en el que intercambian posiciones el sujeto con el verbo to be. Then I have my complement and my question marks. Here you have the short answers. O al menos las posibles respuestas, right? Yes, I am. Yes, you are. Yes, she is. Yes, he is. Yes, it is. Yes, we are. Yes, you are. And yes, they are. But if you want to answer in a negative way, that's going to be no. No, I'm not. No, you're not. No, she's not. No, he's not. No, it's not. No, we're not. No, you're not. And no, they're not. So that's the way we're going to be complementing, right? Or answering our yes, no questions, okay? Muy bien. Then I'm going to make a pause. Voy a hacer una pausa. Y me voy a pasar con Dagna. Me dijo que era 3.8, ¿verdad?
Yes. Very good. Give me one second. How many are we? We are... Dígame, Daniela, ¿tiene pregunta? Sí, también con un ejercicio. ¿Cuál número es? Permítame, ya le digo. Ay, está bien, entonces en eso vamos a... solo me falta la cámara de Angie. Angie Abigail, are you here? Sección 3.4. Uh-huh. Muy bien, entonces las preguntas están en la sección 3. Vamos a revisar. Give me one second. Uh-huh. Voy a compartir. I'm going to share here. Numbers. Shared. Bye. Muy bien, voy a pasar esto para acá. Vaya, chicos, acá tenemos pues la sección 3, ¿verdad? Section 3. Y vamos a contestar la 3.8, que es la que nos decía Dagna. Es esta, Dagna. Ese es el 3.8. ¿Está aquí? ¿Dagna? Sí, es que se me olvida encender el micrófono. ¿Es este el ejercicio? Sí, lo que dice al final de... una ¿Dagna? En la discusión cuando bajo ahí hay un cuadrito, no sé qué es lo que voy a poner ahí. Depende, si usted quiere participar, acuérdese que esos son foros, ¿verdad? Usted le da clic aquí a add post, ¿verdad? Aquí por ejemplo está para numbers and age, numbers pronunciation from 11 and 103. Entonces, esos son como comentarios que usted puede dejar, ¿verdad? Aquí usted le da clic, ¿verdad? Usted, si quiere agregar un post, es como Instagram o como Facebook, pero si usted quiere hacer un post, le da aquí Add Post, ¿verdad? O bueno, regresémonos, ¿verdad? Vamos a reload the page. Está cargando. Give me one second. Ok. Sorry, guys. It takes a little bit. 3.8 acá. Ok. Entonces, para cuando nos aparezca un video y si nosotros queremos participar en el foro, porque ese es un foro, ¿verdad? Todo lo que tenemos que hacer es bajar, ¿verdad? Y aquí le doy a agregar post, ¿verdad? Depende de lo que yo quiero hacer, porque si yo quiero hacer el ejercicio de numbers and age, o si quiero hacer el de numbers and pronunciation, digamos que yo quiero hacer este, ¿verdad? Entonces le voy a dar clic aquí, le doy clic acá, para que me lleve a la grabadora de voz. Pero no lo puedo sacar aquí en pantalla porque no es permitido, perdón. Entonces, esa es la grabadora de voz que la va a llevar, ¿verdad? Ya cuando esté en la grabadora de voz, usted va a grabarlo como que está grabando un mensaje de WhatsApp, ¿verdad? Como que está haciendo un audio. Entonces, al hacer eso, usted lo va a adjuntar, ¿verdad? Usted lo va a adjuntar y pues ahí estaría participando en el foro. Pero, como le digo, si [S2] Okay. [S1] Tiene la opción de hacerlo, lo hace. Y si no, pues lo más importante es que usted pueda completar, ¿verdad? Los ejercicios que sí son evaluados. Pero pues los invito a que practiquen, ¿verdad? Dentro de los foros y ahí van a aprender algunos truquitos, ¿verdad? Para poder entrar a esa sección, ¿verdad? ¿Contestamos su pregunta, Dagna? Yes. Yes. Thank you. You're welcome, okay. Luego tenía otra duda que me decía Daniela, ¿verdad? Es el 3.4. 3.4. 3.1, 2, 3, 4. And this is a knowledge check. It says instructions, complete the conversations, write the correct answers, okay? Now it says it is a conversation, right? And this is conversation A in Hiroshi
¿verdad? Hiroshi, are you and Michael from Japan? ¿Verdad? O sea, Hiroshi le están preguntando, ¿verdad? Hiroshi, hey, are you and Michael from Japan? Si en este caso, pues, y bueno, y viene el caso porque el ejercicio que estamos haciendo es relacionado con lo que acabamos de hablar en la clase, ¿verdad? Entonces, de esas son las respuestas cortas. ¿Cómo voy a responder en este caso? Si yo digo, sí, sí, nosotros somos de Japón. Yes, you. Yes, we are. Ok, muy bien. Yes, we are. Bye. Primero, yo tengo que asegurarme que no hay ninguna mayúscula porque yo no estoy iniciando la oración. Ya está iniciada. Segundo, no necesito un punto porque aquí hay un punto, ¿verdad? Vamos a ver cómo la toma, ¿ok? Y luego le dice, oh, esta es una pregunta. Daniela, ¿con qué voy a empezar yo mi pregunta? Are. Muy bien. En este caso, voy a comenzar con mayúscula porque mi pregunta no está iniciando con el O, sino que, are you from Tokyo, right? Are you from Tokyo? Entonces, pues están preguntando si quiénes, si Hiroshi y Maiko son de Tokyo. Are you guys from Tokyo? Hey, chicos, si ustedes son de Tokyo, are you guys from Tokyo? And he says, no. Pero en este caso se está refiriendo a ellos, por eso aquí es entre paréntesis plural. En este caso, Daniela, ¿qué podría yo responder? We are. Muy bien. We are not, right? We are. Ok. Y así sucesivamente, ¿verdad? Vamos a darle clic. Y si usted ve, están correctas. Entonces, lo mismo va a ser con lo demás, pero ¿qué es lo que hay que tomar en cuenta? Esto. No inicie con mayúsculas si no es necesario, no agreguemos puntos si no es necesario, y si hay que empezar con mayúscula, hay que hacerlo, y también hay que usar contracciones si es necesario también. Solo que tengo problemas, son como en 4, creo yo que no les hallo la respuesta, la verdad. Pero las tiene anotadas para que los podamos hacer ahorita. ¿O las tiene ahí a la vista en la plataforma? Sí, aquí las tengo a la vista. Bye. Ok, permítame. Es la... De la... Con, después de, ese, de que dice Conversation 2. ¿Tú? Uh-huh. La B, donde dice no. Ajá, esa. Bye. Primero, Daniela, acá. ¿Cuál sería la pregunta? Ahí dice, bla, 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 Laura from the USA. ¿Quién es Laura? ¿Qué pronombre utilizaríamos para Laura? Is. Daniel, ¿qué pronombre utilizaría usted para Laura? ¿Con cuál pronombre lo podemos sustituir? Con he. ¿Perdón? Con he. Pero si es Laura, es Laura. ¿Con qué pronombre lo puedo sustituir? Espérenme, sí, chicas, espérenme. Es que quiero que me conteste ella porque ella es la que tiene la duda. Vaya, entonces, Daniela, ¿usted me dice que es con? Con... Se llama Laura. ¿Cuál es el pronombre que yo voy a utilizar para sustituirlo a ella? En vez de decir Laura, ¿qué puedo utilizar? Puedo usar un she. Ella. Ajá. Entonces, cuando yo ya he identificado que es un she, el pronombre, yo voy a decidir cuál es el verbo to be que voy a utilizar acá. Entonces, Daniela, ¿cuál es, qué forma del verbo to be utilizo yo con la tercera persona? Porque acuérdense que tenemos tres. Tenemos am, is y are. ¿Cuál de los tres utilizo yo con la tercera persona? Is. Muy bien. Entonces, acá... Voy a iniciar con mayúscula porque la conversación está iniciando. Entonces pregunto yo, ¿is Laura from the US o is Laura from the US? Entonces, si el verbo to be que yo estoy utilizando acá, Daniela, ¿ok? Es is, ¿cómo voy a responder si yo digo no? Ella no es de los Estados Unidos. ¿No? ¿Daniela? Permítame, ahorita, aquí la tengo.
Tranquilo. Sería is. Ok, no, pero ¿quién? ¿Quién no es? Laura. Muy bien. ¿Y cuál es el pronombre dijimos que utilizamos para Laura? She. Muy bien. Entonces, no. She's not. She's from the UK. ¿Ok? Primero yo estoy contestando negativamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que acabamos de ver en la pantalla que estábamos trabajando, ¿verdad? Cuando yo respondo de forma corta, no, she's not. No, no es de ahí. She's from the UK. Ella es del Reino Unido, the United Kingdom, right? Entonces, no sé si aparte de esa, ¿tiene otra duda con alguno específico? Sí, en el de solamente está English, dice, pero hay que complementar algo que... Ok, muy bien. Primero vamos a verificar que esas dos que acabamos de hacer estén bien. Vamos a revisarlas, que son is y she's, ¿verdad? Entonces le vamos a dar a clic en submit. Y si usted se fija, están correctas, ¿verdad? Vaya, Daniela. Luego me dijo que es una que tiene English, que sería esta, ¿verdad? Déjeme ver. Is Laura's first language Italian? No, it's not. Ok. Bye. La conversación. ¿Cómo usted tiene la conversación? Porque no lo puedo hacer todo por el hecho de que tienen que ser dudas específicas. Si no, pues estaríamos respondiéndole a tal vez alguien que no lo ha hecho. Y no es que, ay, la teacher no quiere que lo vean cómo se hace o la teacher no quiere que le digamos la respuesta. No. Lo que yo quiero es que no expoliemos, que no demos spoilers a los que no lo han hecho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así es de la forma en la que ellos van a aprender. Si nosotros le damos la respuesta, entonces ya se le quita como la gracia, ¿verdad? Como decimos, así que no le vamos a dar spoilers. Así que dígame usted, Daniela, ¿qué es lo que tiene antes de eso? Me imagino que lo que está antes de eso está correcto, ¿es cierto? Sí, tengo no, it's not. Ok. La pregunta es, le están preguntando, hey, ¿y la lengua materna de Laura es italiano? No, ¿verdad? No lo es. Entonces, acá, en esta de acá, Daniela, lo que está diciendo es el idioma que ella habla. Entonces, como es English, ¿verdad? ¿Cómo voy a responder yo? Es inglés, ¿verdad? No es italiano el que ella habla. Entonces, ¿cómo sería acá? Is. Ah, muy bien. Pero no solo is, sino... Is language. It's. It's English. Ah. Ok. Vamos a revisar si está bien. Si no, nos tocaría hacerlo de forma completa, como it is English. Y si usted se fija, está correcto, ¿verdad? Entonces, all what you have to do is to pay attention. Porque si usted se fija acá, Daniela, esta es la estructura. Mire, subject. ¿Cuál es el subject? Is. Verbo to be. Perdón, subject it, ¿verdad? Verbo to be is. Complement. Todas las oraciones siempre van a llevar eso. Subject, verb be, and complement. Negativa. Subject, verb be, in negative, complement. Pregunta. Verb be, subject, complement, and question mark. O sea, si nosotros manejamos eso, va a ser mucho más sencillo, ¿verdad? Poder identificar en qué nos estamos equivocando exactamente, ¿ok? Así que muchas gracias a todos los que le querían hablar a Daniela. Les agradezco mucho, pero ahora le pregunto, Daniela. Gracias. ¿Hoy sí está claro? Sí, sí, sí. Vaya, excelente, ¿ok? Thank you very much. Vaya, chicos, ¿alguna otra pregunta que tengan? Any other question? Con respecto a la plataforma, que ya ven que es mero... Me traiciona a veces y me deja aquí, me deja pensando la página, ¿ok? No more questions, dígame, Helen. Tenía una consulta, fíjese que en una parte de la, bueno, tengo la captura de pantalla, pero ahorita no estoy en la computadora, pero tengo un problemita con la compu. Le voy a pasar la parte de la captura donde yo contesté una pregunta que estaba correcta, pero me la toma como mala. Okay. Pone sí. La X. Entonces, yo se la voy a pasar, le voy a enviar, porque sí, me aparece mala y es la correcta. Okay. Entonces, ¿por qué a veces aparece en rojo que no la toma como correcta? Tendríamos que ver.
tendríamos que ver si en realidad hay un error o si es un error de la plataforma, pero sí tiene que mandarlo para que yo lo pueda comprobar y luego yo se lo remito a un técnico. Si sí, yo compruebo porque... que hay algo incorrecto, yo le voy a decir para que lo corrija, y si no, yo se lo mando a ellos, ¿ok? Es que esa la contestamos en clase, usted la contestó y estaba correcta. Entonces, cuando yo la pasé a la plataforma, ¿verdad? Que hay una sección en la 2, pues, la pregunta aparecía la respuesta, y cuando la puse, exacto, como la escribí, me aparecía en rojo una X, como que estaba mala, y no me tomó todo el puntaje. Ah, pues sí, me lo tiene que mandar para que verifiquemos, Helen, por favor. Me lo manda, oye. Vaya, yo se lo envío. Thank you. Vaya, chicos, se me acabó el tiempo. Voy a pasar lista así rapidito. Así que los que no estuvieron, por favor, ahorita, ¿verdad? Vamos a estar ahí pendientes. Alba Colombina Saavedra España. Present. Thank you. Albert Franklin Segura Ruiz. Present. Thank you. Andrea Berenice Renderos Cruz. Present. Andrea Magdalena Marroquín Garay. Ángela Mariela Patriz Bonilla. Present. Thank you. Angie Abigail Aguilar Díaz. Present. Ann Grisel Marroquín Flores. Present. Brenda María Meléndez. No está Brenda María. Brenda. Ok. Carlos Ernesto Abelar Portales. Present. Carmen Elena Hernández García. Present. Thank you. Cecia Raquel Cruz González. Cecia. ¿Dónde está Cecia? Y Cristela Ivania Chávez Gutiérrez. Present. Thank you. Dagna Lizeth Rocha Carvajal. Present. Thank you. Daniela Stephanie Loarca Mata. Present. Thank you. Edgar David Arita Flores. Present. Thank you. Elizabeth Raquel Rivera Sandoval. Present. Eric Javier Martínez Beltrán. Present. Herber Samuel Acosta Amaya. Present. Thank you. Fátima Guadalupe Soto Hernández. Present. Thank you. Fátima Lizeth Pérez Cristales. Fátima no está. Félix Rodolfo Moncada Maldonado. Félix Rodolfo Moncada Rocha. No está ningún Félix. Félix Rodolfo Moncada Maldonado. Félix Rodolfo. Present. Ok, thank you. Félix Rodolfo Moncada Rocha. No está Félix Rodolfo Moncada Rocha. Flor María García Bonilla. Present. Helen Esther López Alfaro. Present. Helen Gladys Grijalva Martínez. Present. Let me see. Iván Javier Pineda Aguirre. Present. Thank you. Yvette Lizeth Figueroa Calles. Present. Yvonne Patricia Ramírez Hernández. Present. Jairo Alexander Rosales. No. Y Jenny Marisol Pérez Sánchez. Present. Ok. Solamente, chicos, recuerden, allí de repente... Teacher, aquí estoy, Ceci Raquel. Vaya, es que ya la había contado al principio, por eso preguntaba otra vez porque ya no la veía. Okay. Sí, es que como que a la hora que comenzó a hacer lista se me desconectó. No, no hay problema. Chicos, los tengo que dejar porque ya a las 9 tengo la otra clase, pero ha sido un gusto atenderles. Quedo pendiente entonces de la que me envíe la captura que me iban a enviar, y pues nos vemos mañana. Así que thank you very much for joining and good night, okay? Cuídense, chicos. Bye, bye. Good night. Bye-bye. Good night. Bye.